Okay, so voy a comenzar con uñas limpias. Así es como se ven. Las dejé respirar unos 2 días sin acrílico ni pintura ni nada. Lo primerito que voy a hacer es comenzar con estas herramientas que son las que me ayudan a empujar y remover la cutícula para así que se vea todo más como que si fui al salón y para que peguen bien las uñas Gel Acts. Con el empujador de cutícula, este es de arena, así lo llaman, hay de silicón también, pero este es el que me gusta más. Creo que empuja la cutícula mejor. Estoy empujando la cutícula en todos los dedos hacia atrás para luego poder removerla. Y como les dije en el video de uñas navideñas, todas las cosas que yo uso son ya sea de Shein o de Amazon. Ya que haya empujado toda la cutícula para atrás, voy a tomar mi cepillo y limpiar para remover cualquier exceso de polvo que eso haya creado. Ahora voy a tomar mis tijeras que remueven la cutícula y voy a comenzar a cortar el exceso de cutícula que empujé para atrás. Es muy importante en este paso que nada más cortes el exceso de cutícula. Si cortas más, te puedes cortar tú. Una, duele y dos, vas a empezar a sangrar. So, ten mucho cuidado. Ahora voy a tomar una lija, esta es de Nails Cat Cat, que está más esponjosa que dura. Esto nada más le va a quitar un poco de brillo a mis uñas para que se peguen bien las uñas Gel Acts. So, esto la verdad no está lijando mucho mis uñas, es solo para quitar brillo. Y voy a volver a tomar mi cepillo para remover cualquier exceso de polvo que eso haya creado, porque si lo dejo se ve cuando pegue las uñas Gel Acts o cuando pinto las uñas y pues se nota mucho la textura y no se ve bien. So voy a estar tomando las uñas de Nail Cat Cat. Estas son las extensiones de gel en el estilo round. Las voy a estar midiendo en cada uña. Quiero asegurarme que cubra toda la uña bien para que no se levanten y pues peguen bien, se vean profesionales. So aquí lo que estoy haciendo es midiéndolas. Esta es la lamparita que me va a ayudar a pegar las uñas. Es de Shein y estaba tratando de buscar una esquina donde pararla y encontré que abriendo el cajón, así quedaba parada, so así la paré. Voy a estar usando el Nail Glue de Beatles, que es el pegamento que va a pegar las Gel Acts a mis uñas. So voy a comenzar y terminé parando la lámpara primero porque el primer paso que hago es poner un poco de pegamento en todas las uñas y luego secar eso. Como les dije también en el otro video, no sé muy bien por qué hacen este paso, pero me imagino que es para que peguen bien las uñas y duren un montón. So, aquí eso es lo que estoy haciendo. No es nada especial, es solamente pintar o poner un poco de ese pegamento en la uña y luego secarlas. Ahora voy a lijar cada extensión Gel Acts también para que pegue bien a mi uña. Es lijarlas un poco de adentro y la verdad este paso lo hubiera haber hecho antes de poner el pegamento en mi uña y secarlo, pero es que estaba viendo un video y estaba un poquito distraída. So, lo hice después, pero este paso para mí lo correcto es yo hacerlo antes para que así no caiga ese polvo en mi uña ya con pegamento. Pero todo bien, no cayó mucho y de todos modos quedaron bien las uñas. Ok, so ya que haya lijado cada uña, es momento de empezar a pegar las extensiones. So, lo que voy a hacer es poner mi lámpara otra vez de esta manera para poder secarlas. Voy a tomar un poco de ese pegamento. Lo voy a pintar dentro de la extensión Gel Acts y luego voy a poner un poquito más en una esquina para que cubra bien toda mi uña y agarre bien. So, voy a prender la lámpara primero y luego voy a aplicar lo más preciso posible la extensión a mi uña y luego secarla. Ok, so de nuevo lo que hago es tomar ese pegamento, lo pinto adentro de la extensión Gel Acts y luego pongo un poquito más en una esquina para que cubra bien toda mi uña. Prendo la luz, la lamparita LED, para que esté lista para pegar y luego aplico la extensión en mi uña lo más preciso posible y inmediatamente la pongo debajo de la lamparita para que seque. Y la dejo el tiempo que dure la lamparita en apagarse para que seque bien
y repito este mismo paso en todas las uñas. Aquí les enseño cómo se ven las extensiones ya puestas. Lo último que voy a hacer es prender esa luz UV una vez más, poner las uñas debajo de eso hasta que apague la luz sola, y es para que agarren bien las uñas, para que se seque bien ese pegamento y para que duren muchísimo. También algo que se me olvidó decirles, si pueden ver mis guantes arriba en la pantalla, es que no se olviden poner los guantes protectores contra la luz UV. Como les digo, yo estaba viendo un video y estaba un poco distraída, pero sí es muy importante ponerlos porque la luz UV puede causar cáncer. So, asegúrate de siempre traerlos puestos. Y no me crean a mí, eso es lo que yo he escuchado, lo que dicen los científicos. So, es nada más un heads up para que se protejan siempre. Ok, so continuando, corté un poco las extensiones, así las puedes dejar tú si quieres, pero no sé, yo las quería más cortitas esta vez, so lo que hice es cortarlas un poco de la punta y luego estoy lijándolas para volver a hacer el estilo redondo de las uñas, so ya eso es lo que estoy haciendo aquí. Usualmente estas están de muy buen tamaño y las dejo, nada más casi las lijo para que no se les enseñe el número que traen las extensiones, porque sí traen número, pero esta vez sí las quería más cortas, so sí las lijé más, sí las corté. Ok, so voy a tomar otra vez mi lija esponjosa, que es de Nails Cat Cat. También la otra, la gris, es de Nails Cat Cat, pero esta es más ligera. Esta la uso nada más para quitar el brillo, así como quité nada más el brillo de mis uñas naturales. También voy a quitar el brillo de las extensiones de pestañas. Extensiones de pestañas, extensiones de uñas. Ok, so al parecer aquí Nayeli sí se acordó de ponerse los guantes protectores contra la luz UV. Y luego voy a comenzar a pintar las uñas. Así es que para pintar las uñas tengo un poco de acetona lista. Y también voy a estar usando esta vez un estampador, tape y unas perlitas que compré en Shein. La verdad, estas no se las recomiendo, si las pueden agarrar mejor de Amazon, compré las de Amazon porque están un poquito chafas, la verdad, y se les va el brillo. Luego voy a tomar este barniz en el color Glamorous de Nails Cat Cat y el color 127, un azulito de Beatles. Y también de Beatles el color 894, que es un blanco. Todos estos son colores en gel. También voy a necesitar una brocha y esta vez agarré mi lámpara más grande de UV para secar los colores en gel. Ok, so voy a empezar a pintar. Es lo mismo que pintar con un barniz regular. La única diferencia es que estos se secan con la lámpara. Aquí me di cuenta que el color traía como polvito, como lana, así es que limpié la brocha. Y continué pintando regular. Donde me salgo es donde tomo la brocha, un poco de acetona y luego limpio. Para estas uñas quería hacer algo un poco diferente. No sé, eran unas uñas que ya tenía tiempo que quería hacer. Me inspiré en el invierno. Solo que hice es pintar el pulgar, el dedo medio y el meñique, todas de azul. Y luego voy a preparar mi estampador quitándole con un pedazo de tape cualquier lana, polvo o lo que sea que tenga arriba. Lo voy a preparar para hacer un French tip. Creo que es punta francesa, no sé si así se diga en español, pero quiero una punta francesa en el índice y en el dedo del anillo. Voy a tomar el color Glamorous de Nails Cat Cat. Ese va a ser mi color a base para el dedo índice y el dedo del anillo antes de hacer la punta francesa. Y voy a secar esa primera capa de barnices en gel con la lámpara. Luego voy a estar aplicando una segunda capa. Voy a estar haciendo exactamente lo mismo que hice para la primera capa. Es nada más una segunda capa para que se vean los colores bien dominantes, bien firmes. Aquí les estoy enseñando la segunda capa del dedo pulgar. Voy a hacer los demás dedos fuera de cámara. Voy a volver a secar y después regreso aquí con ustedes para enseñarles la punta francesa.
Okay, so para la punta francesa voy a tomar mi estampador, voy a poner mi dedo índice en un ángulo y luego voy a empujar hacia adentro hasta que llegue al tamaño que quiero la punta francesa y luego jalo el estampador hacia afuera y queda la punta francesa. So con el dedo del anillo ahora en un ángulo empujo el estampador hasta el tamaño que quiero que quede la punta francesa y luego lo jalo hacia afuera y queda esa punta francesa. Así es la manera más fácil que yo he visto para hacer la punta francesa, especialmente si estás empezando. Sí queda un poco de barniz, yo he visto que adentro de la uña y en tu piel, pero es muy fácil de limpiar con acetona y una brocha. También si te equivocas, si no te gustó cómo te quedó la punta francesa, como ya secaste las otras dos capas de color en gel, puedes remover la punta francesa con acetona y volverla a hacer. Es muy fácil, so es nada más cuestión de práctica. Y vuelvo a secar con mi lamparita para que cuando esté haciendo los diseños en las otras uñas, esa punta francesa ya no se mueva. Ahora voy a tomar mi herramienta, que es esta bolita de metal. La verdad no sé cómo se llame, ni en inglés ni en español, pero se ve así. Es para hacer puntitos en las uñas. Voy a tomar el color blanco de Beatles también y voy a comenzar a hacer los diseños que quiero, que es un snowflake. Es hacer un puntito en el centro, dos hacia arriba, dos hacia abajo, dos hacia la derecha, dos hacia la izquierda y luego uno entre medio. Esta es la misma técnica para hacer la nieve, el snowflake, que les enseñé en el otro video de uñas que tengo, de mis uñas navideñas. Ahora voy a tomar esta brocha bien delgadita, que también es para hacer diseños en las uñas. Del centro voy a jalar una línea hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda y entre medio, pasando esas bolitas que hice. No estoy tomando color blanco adicional, es nada más jalar del centro hacia afuera, como las bolitas ya tienen el color. Ok, so de nuevo es hacer una bolita en el centro, dos hacia arriba, dos hacia abajo. Si siento que necesito producto adicional, tomo un poquito. Luego dos hacia la derecha, dos hacia la izquierda. Y luego unas bolitas entre medio de eso. Y luego tomar la brocha delgadita sin producto adicional, jalar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda y luego entre medio, pasando la brocha donde hice las bolitas. Tomé mi herramienta de metal para hacer las bolitas y nada más hice unas bolitas en la uña en los lugares que quedaron abiertos para representar también un poco más como de nieve que está cayendo. If that makes sense. Voy a estar repitiendo estos mismos pasos en las uñas que pinté de azul, que son también la uña del dedo de en medio y la uña del meñique. Voy a tomar el top coat de Beatles para pegar las perlas, que son estas de Shein, como ya les había dicho. Y voy a tomar el lado de silicón de esta herramienta de uñas para posicionar bien las perlitas. Ok, so estas van a ir en el dedo del anillo y en el pulgar, que es donde hice el French tip. So pinté el dedo del anillo con ese brillo transparente. Luego voy a tomar las perlitas y las voy a posicionar donde las quiero, que es donde termina la punta francesa, como aquí pueden ver. Les estoy enseñando el dedo del anillo, el dedo índice lo voy a hacer fuera de cámara. Para que las otras uñas brillen igual, voy a tomar ese mismo top coat de Beatles, que es el brillo transparente, y lo voy a aplicar en mi pulgar, en mi dedo de en medio y en mi meñique, que es donde no apliqué top coat, y luego a secar con la lámpara. Para terminar con las uñas voy a estar aplicando un aceite de cutícula, que es este de Shop Miss A. Este es en el aroma de rosa.
Lo voy a aplicar en las cutículas. Como removimos esa cutícula, queremos devolverle hidratación. Solo voy a aplicar en todos los dedos y luego lo voy a masajear con mis dedos, con mis pulgares, para que las cutículas lo absorban bien. Así es como quedaron estas uñas que me imaginaba, quedaron perfectas, tal como me las imaginaba. Así es que ya sabes que si te gustó este video, no olvides darme una manita arriba y nos vemos hasta la próxima. Bye.